Hola a todos, bienvenidos a la cualquier tierra olvidada. En el último episodio estuvimos en el desierto Olvi y hoy vamos al último mundo Olvi. No sin antes coger nuestra fiel y leada espada de Shinta Knight. Y luego de eso, sigo creyendo que habrá un nivel adicional final. Esta aventura se está acercando a su fin. Sí, no te voy a mentir, la parte del postgame me está cansando un poco. El main game me ha molado, pero el postgame no está resonando conmigo. Todo esto es... se me hace un poco tedioso. A mí me está gustando. Entiendo por qué lo dices, que llevamos ya como 30 vídeos. Creo que sí, que este es el vídeo número 30. Nación Olvi. Ese es el vídeo número 30. Y eso es mucho Kirby. Vamos a la Nación Olvi. Y mira, te han cambiado la música, que no parabas de quejarte. ¡Gracias! Gracias por cambiarme la música, supongo. Uy, qué específico, Kirby, viento. Ay, ay, que no llegó. ¿Esto es sospechoso? Pues salvo que puedas tirarlo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Me caí. ¡Aún no! Ahora sí que me caí. Cinco. Hay más. Cinco son muy pocos. Uy, ostras. Ha sido casualidad. Y ahora sí que están todos. Sabía que había algo raro ahí. Era muy sospechoso. Te vi. Ahora hay que mirar por abajo, que no me he dejado más de esos. No me da la impresión. ¿Cómo llegar aquí? Ajá. Ajá. Thank you.
Kirby, corte. Esto nos llevará abajo. Pero... No, ya lo has cogido al comienzo. ¿Es el último? No. A seguir buscando. No hay nadie detrás tampoco, ¿eh? Uy, hay unas escaleras. ¡Faltan más! Pues ya que hay un enemigo oscuro y no nos hemos dado cuenta. Porque vamos con Kirby Viento. ¡Ay! Vale, pues desde la entrada. No parece haber nada. Aquí tampoco. Tampoco. Nada por aquí. Me gustará que el día es genial y vencerá. La canción del Let's Play. De los creadores de Vamos Kirby, corre, corre Kirby. Llega la secuela. Por aquí ya estuve, ¿eh? No creo que haya un secreto dentro del secreto, aunque no es imposible. ¡Lo vi! ¡Aquí abajo! ¡Joder! ¡Vamos allá! ¡Corre, corre, Kir! ¡Siguiente área! ¡Oh! Esto me da mal rollo. Me preocupa que alguno pueda ser aplastado o algo. Esperemos que no. No parece que los puedan aplastar, pero sí me pueden aplastar a mí. ¡Va muy rápido! A menos que Kirby corte puedo cogerlo. Kirby corte.
Kirby es genial y vencerá. Hasta en las situaciones más delicadas. No puede faltar el tarararararararane. Oh. ¿Puedo dejar el cuchillo? ¡Kirby, corte! ¡Mío! Pero no tener que volver hacia atrás. Sí, porque volver a cruzar por aquí. Hablando de volver a cruzar por aquí. ¡Kirby, corte! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale. Tres más. Ya están todos. ¡Seguimos! Uy. Oh, el boss Rush. Tiene pinta de un jefe, sí. Ahí. Dale, que me hago. Ay, dame mi espada. Otro. Vale. Atentos, habrá que coger aquí también seguro. No sabía. Falta uno. Ah, está al final. Y cinco. Y faltan más, ¿eh? Estarán por aquí escondidos. Otra vez hubo algo aquí escondido también. Sí, míralo. Ya están todos.
Kirby, agua. Kirby anillo. Kirby agua otra vez. Kirby anillo. Si va así, esto podría ser la última. Si hay dos por cada enemigo, puede. Hasta 46, faltan 7. Oh, esa es la salida. Dispensador transformórfico. Faltan 6. Adentro. Encontrar el cono. Cinco. Cuatro. Y aquí me van a dar 3. ¿Ves? Ya hace falta encontrar uno que será con el core, imagino. Pues no. Pues parece que no sabemos contar. Es posible, somos tontitos. Sí. Sobre todo yo. No, yo soy más tontita. No, yo soy más tontito. ¿Sabes que podemos estar así todo el día, verdad? Lo sé. Némesis primitiva ilusoria desde Olvi Espectral. Ay. Thank you.
La música de jefes me mola. Ay. Siento fuego teledirigido. ¡Cuidado, que patina al suelo! ¡Esté quieto! Venga, ya basta, dicho. Y esto ha sido todo por hoy en Let's Play Kirby y la Tierra Olvidada. En el próximo episodio veremos qué hacemos con todas estas almas, porque seguro que esto no ha terminado. No, no te han mandado directamente para el ascensor. Están niveles separados. Cientos. Has recuperado todos los fragmentos del alma de Leo. Como recompensa por tu valor, recibes una figura especial. Uy. Leo y Carolina. Este dúo gobernaba el reino animal hasta que Leo encontró al IEDF-86. Desde ese momento comenzó a hablar con el idioma que Carolina no comprendía. Ella solo maulla y formó la brutal jauría. Ella aún creía en él, así que asumió una nueva identidad y lo acompañó. ¡Ah! Por eso han dicho Carolina. Carolina es su nombre original. Tierra Olvi. El brillo de los fragmentos del alma de Leo que ha reunido señala una nueva ubicación. Siento la presencia de Leongan en aquella isla solitaria. ¡Vamos, Kirby! ¡Tenemos que ayudarlo! Lo haremos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!